Buen día, Pedro Peretti. Ya llegó a Buenos Aires porque hoy tiene que hacer caníbales. Así que tiene que estar de temprano, almorzar, compartir, preparar la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Buen día, Pedro. Buen día, ¿cómo va? Un gusto estar acá con ustedes. Qué lindo tenerte en la radio. ¿Viste? Vine. Vengo de Necochea. Ah, mirá. Estuvimos en Necochea, así, invitados por la Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto de Necochea. Buenísimo. Una gran movida que hay ahí. El 22 de noviembre se termina la licitación, se termina la concesión que dio Menem a las terminales portuarias agroexportadoras multinacionales, y hay posibilidad de que vuelva al Estado siempre y cuando haya una decisión política a ese respecto. Sí, se está gambeteando mucho el tema Paraná, Río de la Plata, el tema Canal de Magdalena. Bueno, el hay tema... como una cosa velada de que no le sale fácil. El tema, hay una decisión muy firme del gobernador Kicillof por el Canal Magdalena. Ha logrado que esté en el presupuesto este año. Esperemos que ahora, cuando se discuta, creo que esta semana se discute el presupuesto, no bochen esa primera partida, que es un 20%, el equivalente a un 20% el total de la obra para empezar la obra este año. La obra tiene 2 años de duración y tiene un costo de 170 millones de dólares, pero tiene un ahorro que en materia de costo de flete tiene un ahorro de aproximadamente 90 millones de dólares al año. Quiere decir que en 2 años se pagaría la obra. Pero si vos a eso le sumás lo que se gasta en vituallas, prácticos uruguayos, o sea, en dólares que se van por pago de utilizar el canal más largo, el canal que va hacia Montevideo y no este, son como... algunos lo estiman en 60, 50, 70 millones de dólares más. O sea que hay un ahorro significativo, que en muy poco tiempo la Argentina recupera esa inversión, que no es un gasto, es una inversión. Es un tema crucial. Crucial. Crucial, crucial. Bueno, fíjate vos qué interesante que está el tema, porque el puerto de Quequén es un puerto, uno de los puertos más baratos de la Argentina, porque vos en media hora salís al océano Atlántico, ¿no es cierto? No necesitas maniobra, no necesitas nada, ahí salen como tiro los barcos. Y hay una instalación extraordinaria, que fueron de la Junta Nacional de Granos, que si se la vincula con YPF Agro, si YPF Agro, y hay una decisión política de que YPF Agro intervenga en ese negocio, prácticamente sin poner un peso, porque es el fin de las concesiones, la República Argentina tendría una mini Vicentín, que podría monitorear el comercio exterior de grano y podría también, inclusive, operar en determinada cantidad de algunos alimentos que se decida procesar, que se decida. Hay un montón de alternativas ahí posibles. Estaba leyendo en la Anaki Pop las declaraciones de César Lerena, diciendo claramente que no tenemos ningún control del Atlántico. Ninguno, pero no tenemos un control del Atlántico, no tenemos un control del Paraná. Mirá, hay un dato extraordinario, es extraordinario. Si me da un segundito, claro, lo voy a buscar y lo vamos a compartir con los oyentes, porque es muy revelador lo que publica ayer el diario La Nación sobre el tema del Paraná. Buen día, Ricardo Plaza, hola. Buen día, Martín. A propósito de lo que decía Pedro, hoy leí Al Paso, me acordé, página interior de La Nación, como un lamento, dice: se están cayendo todas las privatizaciones, dice La Nación. y bueno, yo, como decía alguien, hay que ponerse del lado de enfrente de La Nación, y me sacó una sonrisa, como un lamento, ¿no? Sin calificar, sin decir de qué lado uno se pone. La Nación dice: se están cayendo todas las privatizaciones, como si fuera un delito, una porquería, una desgracia, una tragedia. A propósito de lo que... Y del comunismo chavista. Claro. ¿Qué es esto? Una venezolanización. Bueno, así que como... me alegró el día ese lamento de La Nación. Qué bárbaro. Es como si... lo pagó el Estado. Cristina puso. Además, bueno...
el título más grande de la nación, te cuento, Martín, dice, aumenta la conflictividad y calculan, escuchen esto, calculan un récord de 10.000 piquetes en 2022. ¿Cómo lo calcularon? Eso, yo pensé lo mismo que vos, leí. ¿Cómo hacen? ¿Tienen una estadística? Y además calcularon a futuro, porque de acá al fin de año faltan unos meses todavía. Sí, yo hice la misma. ¿No? ¿Cómo hicieron para medirlo, no? Yo me acuerdo cuando enseñaba periodismo en alguna escuela, yo le decía a los muchachos, redondeen las cifras, porque al aire, en radio, una cifra muy complicada no se retiene. Por ejemplo, decir 1.234.823, no se retiene, hay que decir más de 1.800.000 o casi 1.800.000, una cosa así, para que la redondez se retenga en la memoria de la gente. Bueno, estos hacen lo mismo, agarran al boleo y dicen, bueno, pongamos una cifra redonda, y bueno, 10.000 piquetes, ahí está, así le hacemos periodismo. Dale, Pedro. Bueno, yo hacía la misma observación que el compañero, ¿no? Pero fíjese, esto lo publicó La Nación, me parece que el día 28 de septiembre, hace 3 días, sobre el tema del Paraná y lo que tantas veces hemos dicho sobre el tema de las balanzas y de poner balanzas y que no hay control y que nos decían no es cierto porque adentro hay balanzas, porque esto, porque aquello. Fíjese lo que publica La Nación, ¿no? El cobro del peaje... El cobro del peaje de el canal troncal de navegación del Paraná está en manos del Estado, de la Administración General de Puertos, que está haciendo una gran labor, que es el Estado, que hace más de un año que viene cargando los buques, que no encalla ningún buque, que no se demora ningún buque innecesariamente, que tuvimos la mayor bajante del Paraná de los últimos 60 años, en fin. Y además deja utilidades y muy importante al Estado argentino. Yo tenía acá el mes de noviembre que encontré, pero todos los meses deja utilidades. El mes de noviembre me dijo, hizo inversiones y gastos por casi 37 millones de dólares y facturó 42. Quedaron 5 millones de dólares de utilidades netas. Con esas utilidades netas que viene acumulando a través de los 11 meses que lleva el Estado administrando la vía troncal de navegación del Paraná, mal llamada Hidrovía, que era la empresa que lo tenía, y que además decían de que el Estado no podía hacer el dragado tampoco, porque no había capacidades para hacer esa cosa tan extraordinaria que era el dragado, que sacar un poco de arena de acá y ponerla allá. Ahora, el Estado no lo podía hacer, y un chatarrero de Chascomús, beneficiario del Pacto de Olivo, como era el dueño de MEPA, sí lo podía hacer, que era el señor Morera. Él sí, un chatarrero de Moscú que vendía chatarra del ferrocarril, tenía capacidad. El Estado argentino, que pone satélites en órbita, no tiene capacidad. Fíjate cómo es, ¿no? Bueno, pero fíjate lo que dice La Nación, qué cosa interesante e importante. Dice La Nación, hasta ahora las comunicaciones y registro del tráfico naval se realizaban exclusivamente con avistaje y contacto radial entre la prefectura y cada avistaje. Viene un barco, mirá allá, José, contacto radial, decile que llame al operador, que llame al... ¿Qué, capitán del barco? Sí, no, ¿de dónde venís? ¿Qué hacés? Y si pasaba y si estaban dormidos haciendo un guiso en ese momento, arriba el mangrullo este que tenían instalado, bueno, o sea, con los nuevos equipos, la Administración General de Puertos puso en marcha un sistema de monitoreo y gestión integrado por un centro de monitoreo, que lo puso en 5 lugares distintos, ¿no es cierto? Con los nuevos equipos, el Estado dispondrá de un sistema estandarizado, capaz de generar estadísticas fiables, que suman información clave a la hora de definir futuras políticas, un aspecto central, considerando que la redacción de una licitación larga todavía no avanzó. No hay que licitar nada. A la licitación larga se oponen Kicillof y Gildo Infran, que es muy importante, pero no hay nada que licitar. Fíjate vos cómo están los números, fíjate lo que estamos haciendo, ¿para qué va a licitar? ¿Qué necesita tener a licitar? A eso, dice La Nación, hay que sumar que los distintos sensores instalados permiten estimar el nivel de carga del buque. Permiten estimar el nivel de carga de buque, cosa que pasaba y no había nada. Te ibas. Por lo tanto, si una empresa declaró que partió de un puerto con cierta cantidad de toneladas en su bodega y las imágenes detectan una inconsistencia, se disparará una alarma para verificar el motivo de la discrepancia entre lo informado y la realidad. Quiere decir que hace años que nos vienen embocando de una manera increíble. Entonces,
Entonces me parece muy importante que hay que hacer una gran lucha porque siga la Administración General de Puertos, o sea, el Estado, y que ahora se haga una empresa de dragado y balizamiento en el marco del Ministerio de Defensa para brindarle servicio a la Administración General de Puertos y que no se llame ni se licite nada. Además Tayana tiene como tema de seguridad, la vocación, de hecho mandó a hacer un buque para controlar en el Atlántico a Astilleros, Río de la Plata, Astilleros, y bueno, y ahí lo que vos pedís, lo puede mandar él. Sí, porque ahí tenemos los mejores funcionarios del gobierno argentino. Tanto Tayana como su segundo, que es Sergio Rossi, que es uno de los cuadros más capaces que tiene el Estado argentino, es un tipo brillante, Sergio, es primo segundo de Agustín Rossi, pero y tiene una gran experiencia en el tema del Ministerio de Defensa, pues lleva muchos años de gestión ahí, es uno de los mejores cuadros que tiene el gobierno, así que ahí es un lugar indicado para hacer esto. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.